buenos días. Señor inspector, qué sorpresa. Usted siempre llegando de improviso. Es que si yo anunciara mis visitas, dejarían de ser inspecciones. Es para la fiesta de pasado mañana. Muy bien. ¿Quién hablará? La señorita Daneri. ¿Revisó el discurso? No hace falta. Todo nuestro personal es muy bueno. Y la señorita Daneri, una de las mejores maestras. A ver tú, Peralta. Buen día, buenos días, señorita. ¿Pueden sentarse? Continúe. Gracias. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales de la nueva Argentina? Los principios fundamentales de la nueva Argentina son tres. Ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Muy bien. Vamos a ver ahora quién de ustedes contesta mejor la próxima pregunta. Yo creo que... Tú, De Marco. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? Contesta. Por favor, De Marco. ¿Quién es el creador de la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. De Marco, recuérdalo, está en tus libros. Pero no es cierto. La Argentina es una sola y eterna. Y nadie la podrá dividir. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar como se debe. ¡Qué barbaridad! Nunca imaginé que en tu escuela ocurriría una cosa semejante. Le aseguro que soy completamente ajena. ¿Ajena? Usted es la responsable del personal. Y esa señorita Daneri es de absoluta confianza. ¿Cómo serán las otras? Ah, pero ahora mismo pediré que la exonere. Perdóneme, señor inspector, pero será una medida injusta. ¿Injusta? Es lo menos que se merece. La señorita Daneri necesita ese sueldo para comer. Hubiera hecho méritos para conservarlo. Créame que cumple con su deber estrictamente. Ah, sí. Entonces, ¿cómo se explica que un alumno suyo conteste de esa manera? ¿Dónde aprende semejantes cosas? Aquí no, señor inspector. Se las enseñan en la calle, entonces, o en la casa. Deme la ficha de ese alumno. Me gustaría saber quién es el padre. Aquí está. Doctor Anselmo De Marco, médico. ¿Consultorio del doctor De Marco? Sí. Dentro de un momento sale para allá. Hasta luego. Bueno, amigo, esto marcha perfectamente. Ya no necesitará volver. Doctor, llamaron del sanatorio. Ah, sí, sí. Perdóneme que lo deje, pero tengo una operación delicada. ¿Puede vendarlo? Doctor, ¿me permite la palabra? ¿Cómo no? Es por sus honorarios. Trataré de pagarle cuanto antes. Usted no tiene nada que pagar. Aquí hay que sacar tarjeta. Fui yo quien le ordené que viniese al consultorio a hacerse las curaciones. Pero yo soy un enfermo de hospital. Usted me operó allí. Sí, pero en los hospitales no hay ni vendas, amigo. La plata la gastan en otras cosas, en propagandas y en pavadas. Lo único importante ahora es que usted se ponga bien. Hasta pronto. Qué buen hombre. Un pedazo de pan. Pero demasiado franco. Debería cuidarse un poco en lo que dice. Adivine. No sé. A ver si lo descubre ahora. Tampoco.
Ah, así que te besan otros hombres. Tonto. Y que tú no eres de esos maridos aburridos que besan siempre de la misma manera. ¿Te gusta el vestido de Pupi? Ay, todavía no se ve muy bien. ¿Lo terminarás para el domingo? No pienso descansar hasta que dé la última puntada. Está tan contenta que ayer me preguntó cuántas veces se puede hacer la primera comunión. Pero no parece alegrarse mucho. No es por eso, no. Es por la operación de esta tarde. ¿Resolvieron hacerla? Sí. Es la única posibilidad que le queda a esa mujer. Menos mal que tiene fe, como tú. Y está segura de que si muere, irá al cielo. Pobre. A propósito de lo que acabas de decir sobre la fe de tu enferma y de la mía, tengo que pedirte algo. Te escucho. El domingo, cuando Pupi haga su primera comunión, quiero que tú también estés en la iglesia. Si mal no recuerdo, nosotros hicimos un pacto. Quedamos en que en materia de religión tú educarías a los chicos como quisieras, pero respetando mi manera de pensar. Perdóname, no es culpa mía. Me gustaría tener fe como tú, pero es quizá mi misma profesión la que me hace ver las cosas de una manera tan concreta, tan material. Eso no. Hay sabios mucho más sabios que tú que son creyentes. Por favor, no reiniciemos la discusión. Además, ¿qué se gana llevando a la iglesia a un descreído? No es por ti. Es por la nena. Ayer me dijo algo tan inocente, tan puro, que casi me hizo llorar. ¿Qué? Me dijo, Dios no conoce a papá. Hay que llevarlo a la iglesia para que lo vea. Y esta mañana, cuando se enteró de que no podrías ir, me preguntó si estabas enojado con Dios. Y si Dios no será malo, ya que tú no lo quieres. Es lógico que piense así. Tú eres otro Dios para ella. Tiene dos dioses que no se tratan, que jamás ve juntos. Debe parecerle raro. Muy bien. Si lo consideras imprescindible, iré. Gracias, Anselmo. Aunque ya conoces mi opinión, la fe endulza las penas, pero entristece la vida. No es verdad. ¿Acaso me ha impedido quererte como mujer? Y al mismo tiempo no me da el consuelo de pensar que no nos separaremos nunca. Laura, eres una compañera maravillosa. Doctor. Perdone, Beatriz. Es una irregularidad entre casados, pero nos seguimos queriendo. Volvieron a llamar del sanatorio. Ah, sí, voy a seguir. Y para decirle que no vaya. ¿Cómo? ¿Por qué? El personal de enfermeras y mucamas se declaró en huelga y hay que suspender la operación. Pero están locos. Es un caso de vida o muerte. Acaban de decidir. Acompáñenme. Una medida precipitada. ¿Por qué? Al contrario. Hemos agotado todas las tratativas. A intolerancia hay que contestar con la decisión. Ahora estamos unidos y no daremos un solo paso atrás. ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Silencio! ¿Qué significa todo esto? Acabo de enterarme de lo que han resuelto y considero que es una medida absurda e inadmisible. Esa será su opinión. Lo que nosotros pedimos es justo. Queremos ganar sueldos que nos alcancen para vivir. Me parece muy bien, pero el derecho a vivir no da derecho a matar. Y ustedes están condenando a muerte a los enfermos graves que deben ser operados de urgencia. Se equivoca, doctor. Esa no ha sido nuestra intención. Las operaciones de urgencia se seguirán haciendo. Me alegro entonces de haber sido mal informado. Pero solamente las de real urgencia. Y para impedir que se utilice ese humanitario gesto en contra de la huelga, hemos resuelto que toda operación debe ser autorizada por nosotros. Perfectamente.
Como tengo una enferma en esas condiciones, quiero saber quién es el encargado de dar la autorización para que me acompañe a revisarla. Yo, doctor. ¿Usted? Sí, yo. Pero usted no es médico. Usted es el cocinero del sanatorio. Pero también soy el delegado del sindicato. Y aquí, sin mi permiso, no hay operación que valga. Pues está completamente equivocado. Yo no me presto a la farsa ni a la irreverencia de que usted revise un enfermo. ¿Me entiende? De modo que ahora mismo se vuelve a la cocina a ocuparse de lo suyo y yo pego a mi paciente con mi enfermera particular. ¿Con permiso o sin permiso de usted? Yo lo ayudaré, doctor. Ya también. Gracias. Vamos con él. Tiene razón el doctor. Claro que sí. Ya lo sabemos. ¿Pero qué podemos hacer si nos obligan? Tenemos que revelarlo de una vez por todas. ¿Qué es lo que están murmurando ustedes? ¿Eh? Este doctorcito de Marco está muy envalentonado. Habrá que bajarle el copete. Vamos. ¡Pablo! ¿Entregaron? Sí, pero costó un triunfo. Tras esos permisos de importación andaban varios tiburones, hasta un ministro. Menos mal que Traverse es un amigo, y al final primero usted. Y queda mejor comisión. Perfecto. Hago la transferencia. Pero ya saben, en efectivo, ¿eh? Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Me muero de sed. ¿Qué pasa? Denme de confianza. Dice Traverse que usted debe hablar seriamente con su cuñado. ¿Por? Llegaron dos denuncias más. De la escuela donde van los hijos y del sanatorio. Ese hombre lo está comprometiendo, jefe. Hasta ahora Traversa pudo parar las cosas, pero no quiere complicarse más. Enseguida me ocuparé del asunto. No me descuides esos permisos. Bien, señor. Jorge, el teléfono. Ese imbécil va a terminar perjudicándome. La culpa es tuya. Hace rato que debiste hacerlo callar. ¿Qué tantos miramientos? Tenés razón. El teléfono, señor. ¿Con la casa del doctor de Marco? Habla Garrido. ¿Está el doctor? Ah, ¿no? Bueno, dígale que mañana iré a verlo. ¿Cómo dice? ¿El domingo va a la iglesia? ¿Pero con qué número hablo? Corpus Domini, custodia panem.
Tenías razón. Gracias por haberme traído. Buenos días, doctor. Buenos días. Tengo un hambre. Ahora tomaremos chocolate. ¿Tú también? Todos. A no ser que no nos quieras invitar. Sí, papá. Los convido. ¡Ay, miren! ¡Está tío Pablo! Por favor, trata de ser amable. ¡Tío Pablo! ¡Tío Pablo! ¡Vamos para acá, vecino! ¡Son los juguetes! ¿Son para nosotros? ¡Claro! ¿Te gusta? ¡Tío Pablo! ¡Qué héroe! ¡Está preciosa! ¿Y esta sorpresa? Hola, ¿cómo estás? Supe que Pupi hacía su primera comunión y de traerle unos juguetes. Realmente me alegro de que hoy nos acompañes. Padrino, ¿por qué ahora vienes tan poco? ¿Ya no nos quieres más? ¡Qué chico este! Pasemos al comedor. Hoy el chocolate es obligatorio. Después, antes quisiera hablar unas palabras con tu marido. ¿Cómo no? ¿Vamos al escritorio? Benita, venga, chicos. Señora, atiéndalos usted. Venga, le voy a preparar el chocolate. ¿Por esto? Al contrario, también te interesa a ti y a los chicos. ¿A los chicos? Anselmo, desearía que me escucharas con tranquilidad, no como la última vez. Depende de lo que digas. Creo que es mi obligación advertirte que debes controlar tus opiniones. Ah, ya me delataron. Es muy propio de una dictadura. Suponiendo que este gobierno sea una dictadura, ¿lo vas a derribar con tus comentarios? Desgraciadamente, no. Entonces, ¿por qué no te callas y evita los disgustos que pueden caer sobre todos ustedes? Porque eso es lo que me impulsa a hablarte de nuevo. Ver que estás comprometiendo la tranquilidad de mi hermana y de sus hijos. No es cierto. Lo que te asusta es que están en peligro tu tranquilidad y tus negocios. Anselmo. Es la verdad. Si deseas que nos entendamos, habla claramente. Muy bien. Es cierto. No quiero que destruyas estúpidamente la posición que tanto me costó ganar. La vida ha sido muy dura para nosotros. Piensa en los años que vegeté en un puestito oficial, siempre postergado por los recomendados y parientes de los de arriba. Ahora es al revés. Nos toca disfrutar a los que estábamos abajo. ¿Te parece que debo renunciar a ellos para que vuelvan los que nos despreciaron? Lo que yo quiero que vuelva no es un grupo ni una clase de gente, sino la libertad para todos. Otra vez con lo mismo. Esa libertad de que tú hablas no ha existido nunca. Lo que importa es vivir bien. Lo demás son palabras. ¿Ah, sí? Entonces, si las palabras valen tan poco, ¿por qué ustedes las emplean tanto? Mira, es el libro de lectura de mi hija. ¿Lee? ¿Lee? ¿Crees que esto es lo que hay que enseñarle a una criatura? No, Pablo, no. Yo soporto cualquier cosa, menos que eduquen a mis hijos para esclavos. Anselmo, por favor. Sí, Laura, sí, para esclavos. El otro día, Tito dijo en clase algo que debe enorgullecer a todo argentino. Que la patria es una sola. ¿Sabes lo que hizo el inspector en venganza? Exigió que yo presentara certificado de buena conducta. Y al mismo tiempo pidió a la policía que me lo niegue. ¿Te das cuenta? Quiere hacer echar a Tito de la escuela por culpa mía. Pero eso es una enormidad. No es la única que hacen. Yo arreglaré ese asunto. Ahora mismo te daré una carta. ¿Y las demás criaturas? ¿O crees que es Tito solo? Bueno, Anselmo, pero los demás no son parientes míos. Empecemos por solucionar el caso de ustedes. Después ya veremos cómo arreglamos lo de tus comentarios. Eso no tiene arreglo. Seguiré diciendo lo que pienso hasta que me muera. ¿Quiere pasar?
Gracias. Adelante, doctor De Marco. Comisario Portela. Mucho gusto. Tome asiento. Gracias. Su cuñado me hizo saber que usted vendría. ¿En qué puedo servirlo? Traigo esta carta para usted. Ajá. Siéntese. Ajá. Perfectamente. Dígame, doctor, con toda franqueza, ¿no le habrá negado el certificado por tener usted antecedentes políticos? No, no creo. Cuando estudiante fui dirigente universitario. Durante una huelga me tuvieron. Es el único trato que tuve con la policía. Bueno, eso carece de importancia. Además, tratándose de un pedido de Garrido, déjeme su dirección y su teléfono. Me ocuparé personalmente. Muy bien. Ya lo traje. Voy enseguida. Ahora, perdóneme, pero me necesitan. Atienda. Aquí le dejo mis datos. Perfectamente. Ya le haré avisar. Muchas gracias, comisario. Todavía no. Es muy arisco. Uh-huh. Así que vos sos Jacinto Godoy. ¿Quiénes son los otros? Averigüe usted que para eso le pagan. Te la ganaste, por sonso. ¡Vamos! Camina. ¿Falta mucho? No, ya está. Aquí podremos hablar con más comodidad. Por lo pronto firma esta declaración. Mentira. Yo no soy comunista ni soy fascista. Soy un obrero democrático que defiendo a mis compañeros porque lo están engañando con delegados vendidos. Yo no firmo esto. ¿Quiénes dirigen la huelga? Obreros de verdad. No payasos como los que ponen ustedes. Así que, gallito, ¿no? Ya se lo advertí, jefe. Ajá. Se va a calmar enseguida. ¡La picana! Ahora vas a saber lo que es bueno. Podés empezar. Tenían razón, ¿eh? Es Sagayú. Más corriente. Parece que tendremos audición. Anda, cierra la puerta. Sí. Es inútil.
Yo tampoco me acostumbro a esos gritos. ¡Basta! Supongo que ya estarás mansito. A ver, los nombres. Ya le dije que somos obreros de verdad. No delatores. Perro. ¡Toda la corriente! Pónganle música para que grite a gusto. ¡En las encías! Alemane, Armando Milagro, Felipe Pipo, Jorge Perló, José Palmucci, José de la Rosa, Julio Iglesias, Alfredo Arles. ¿Alguna novedad? Y bien gorda. Detuvieron a Jacinto Godoy. ¿Cómo? ¿Cuándo? Esta tarde. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir adelante. ¿Y si nos encuentran? No. Jacinto no nos delatará. Estoy seguro de que no le sacarán una sola palabra. Claro, claro, claro. Ahora lo que tenemos que hacer es unirnos todos. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. El comisario estuvo muy amable. ¡Qué suerte! Pero estos chicos, ¿qué hacen todavía levantados? Esperando para saludar. ¡Ni beso, ni beso! ¡A dormir todo el mundo! ¡Chao, papito! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, papito! ¿Qué te pasa? Estoy preocupado por los chicos. ¿Qué porvenir les espera? Cuando lleguen a grandes, ya se habrán acostumbrado a no hablar. Serán como animalitos. ¿Qué dices? Sí, Laura. Lo único que nos diferencia de los animales es la palabra. Fíjate que todos los pájaros de una misma especie cantan de la misma manera. Los hombres, en cambio, hablamos cientos de idiomas distintos. Miles de dialectos y millones de palabras para expresar lo que sentimos. Esto es lo único que nos da derecho a considerarnos los reyes de la creación. Por eso, si no luchamos ahora, cuando nuestros hijos sean grandes, sobrará todo el diccionario. Bastará conocer una sola palabra. Obedecer. Sí, tienes razón. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Ves? Si todos piensan así, nunca saldremos de esto. Y es necesario hacer algo. Ya no se puede soportar más. Atención, va a escucharse inmediatamente al dirigente gremial, señor Alcides Vallejo, quien se referirá a la actual situación obrera. Compañeros, voces interesadas están difundiendo la absurda versión de que existe descontento en diversos gremios y de que algunos trabajadores se encuentran detenidos. Eso es completamente falso. En los sectores del trabajo reina la tranquilidad más absoluta y podemos asegurar que ni uno solo de sus integrantes está detenido o sufre la menor molestia, cosa que no debe sorprender, pues todos los obreros del país gozan hoy de los derechos más amplios, del respeto más profundo y de la libertad más completa. Dale una vueltita más. ¡Basta! ¡Basta! ¿Se desmayó? Hay que hacerlo hablar de cualquier manera. Parece que reacciona. Agua. Agua.
Ajá. Ya tenés sed. Agua, por favor. Tráiganlo. Abrime. Esto es lo que te espera dentro de un par de días. Poco de agua. Por Dios. No puedo más. No puedo más. ¿Qué estás esperando? Dale agua. Trataremos de justificar esa opinión. Te llegó el turno. Hace mucho que no boxea, pero todavía pega fuerte. Si no le aflojas la lengua, por lo menos aflojale los huesos. Gracias, jefe. Ven acá. Cerra. Yo le voy a traer agua. Todo de boca, ¿eh? Vamos a ver si es verdad. Comisario. Me temo que cambie de opinión cuando sepa el motivo de mi visita. Vengo a llevarme a Jacinto Godoy. ¿Jacinto Godoy? Sí, el obrero huelguista que detuvieron ustedes. Lo han informado mal, comisario. Aquí no hay ningún detenido de ese nombre. Vea, Portela, eso está bien para que contesten los diarios, pero entre nosotros no juguemos a las escondidas. La madre se presentó a los tribunales y el juez lo reclama para interrogarlo. Suponiendo que así fuera. Nosotros interrogamos mucho mejor. Ya lo sé. Y eso es justamente lo que vengo a impedir. Un momento, comisario. Entrégueme a Godoy. No olvide que esta sección es autónoma. Nosotros no recibimos órdenes de ustedes, sino directamente de arriba. Sí, y por eso son el desprestigio de toda la policía. Cuidado con lo que dice. Está hablando como un funcionario de antes. De antes y de siempre. Pegarle a un indefenso nunca ha sido cosa de hombres. Le repito que me entregue a Godoy. Y yo le repito que aquí no está. Muy bien. Pero esta no será la última palabra. Acuérdese. Suspendan el interrogatorio. Ya lo suspendimos. Preparen todo para soltarlo enseguida. Eso va a ser más difícil. Está desmayado desde hace media hora y no... Hacerlo reaccionar. Debe haber recibido un mal golpe. Llamen al doctor Oneto inmediatamente. Fue a la comisaría de Munro. ¿Al doctor Rizzo, entonces? Está haciendo un peritaje. Esto nos puede costar un buen dolor de cabeza. Permiso. Venga, hermano. Está peor. Voy. ¿Qué hacemos? Creo que aquí tengo la solución. ¿Quién es? Un médico pariente de Garrido.
Y Garrido es de absoluta confianza. No está de más probar. Ya le dije que médico hace falta. Anda nomás. ¿Tienes algún enfermo grave? No. ¿Hola? Sí, con él. Ah, ¿cómo está, comisario? Ajá. Muy bien, perfectamente. Hasta luego. ¿Qué sucede? Algo rarísimo. El comisario Portela me pide que vaya enseguida a su despacho. ¿Ahora? Por el certificado no puede ser. Y lo más curioso es que dice que vendrán a buscarme. Qué extraño. Extrañará este llamado, ¿verdad? Efectivamente. Siéntese. Estoy bien, gracias. He permitido molestarlo a estas horas por una cuestión profesional. Muy bien. Uno de los detenidos está, ¿cómo le diré? Accidentado. ¿Y los médicos de policía? Salieron en comisión. Por eso lo he llamado. Siendo así, no tengo inconveniente en atenderlo. Es mi deber. Quiero advertirle, doctor, que se trata de un accidente algo especial. ¿Qué clase de accidente? Usted sabe que aquí se detiene a gente peligrosa. Tienen que necesitamos conocer a cualquier precio. A veces se niegan a declarar y... Continúe. Y la terquedad trae algunos inconvenientes. Acompáñeme. Permítame. Ya hablaremos después que vea al herido. Por aquí. Pase, doctor. Ahí lo tiene. No es un accidente. Este hombre ha sido brutalmente golpeado. ¿Usted cree que podría curarlo? Antes de intervenir, quiero saber quiénes son los responsables de esta barbaridad. No se preocupe de eso. Yo castigaré a los culpables. Ahora lo que urge es impedir que esto se sepa, ¿me comprende? ¿En cuánto tiempo calcula que podría estar bien? ¿En cuánto tiempo? Ni siquiera sé si podrá salvarse. Ah, bueno. En ese caso todo se simplifica. Tirándolo en un camino y haciéndole pasar un camión por encima, no quedarán rastros. Ustedes no pueden matar a este hombre. Entonces, cúrelo. Depende de usted. Necesito un instrumental completo. Muy bien. Rivero. Jefe. Recuerde que, desde ahora, dos vidas están en sus manos. Sí. Dos. La de él y la suya. Tendrá que ser muy discreto.
llamaron? Para algo muy grave. Tuve que curar a un torturado. ¿Cómo? Lo que oyes, un obrero. Un pobre hombre al que casi les hicieron a golpes. ¿Y ahora qué piensas hacer? Tratar de... ¿A quién vas a llamar? A Pablo, conviene avisar. No, de esto no hay que decir una sola palabra. Han intervenido el teléfono. ¿Qué podía sucederme? Estoy secuestrado por los torturadores. Comisario Blanco, por favor. ¿Por qué asunto? Soy la madre de Jacinto Godoy. Un momento. Tenga fe, mamá. Sí, hijo, fe tengo, pero... ¿Quieren pasar? Ajá, perfectamente. Hasta luego, ¿eh? ¿Cómo está, señora? Discúlpeme que lo siga molestando. Por favor, ya sabe que estoy a sus órdenes. Mi hijo Felipe. ¿Qué tal, muchacho? Tome el asiento. Gracias. ¿Y? ¿Cómo andan las cosas? Mal. Muy mal. Venimos de los tribunales. El juez no nos pudo recibir, pero nos atendió el secretario. Dice que ellos ya no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Mandaron otra nota reclamando a mi hijo, pero le volvieron a contestar que nunca estuvo detenido así. Lo de siempre. Dicen que lo deben tener escondido sus propios compañeros para crear intranquilidad. Pero eso es mentira. Yo mismo vi cuando ellos se lo llevaban. Estaba en la chatita de reparto de un amigo y lo seguimos. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Hasta puedo señalar la casa donde lo bajaron. Siendo así, las cosas cambian, señora. Eso se lo vas a repetir al juez en mi presencia. Encontraremos a su hijo aunque lo hayan escondido bajo tierra. No te quejes, que la sacaste bien barata. Debe hacer media hora que se derritió. Podrías haber avisado. Acá nos hemos vuelto todos locos. Primero lo molemos a golpe. Después lo llenamos de mimos. Para eso no le hubiéramos... No te asustes, para que no veas al médico. Pase, doctor. Tranquilícese, amigo. Los dolores son terribles. ¿Le hicieron las inyecciones? Todo lo que usted indicó. Va. A ver cómo anda ese corazón. Esa música. Están torturando a otro. Esta música es para que no se oigan los gritos. ¿Cómo dijo? La conozco muy bien. La usaron conmigo. Están torturando a otro. Están torturando. Se complicaron las cosas, jefe.
Tenemos que sacar a Godoy enseguida. ¿Por? El comisario Blanco fue a ver al juez con un testigo. Uno que nos siguió cuando lo trajimos. ¿Y qué? Usted sabe que ese juez no está con nosotros. Resolvió hacer una visita de inspección. Pues se llevará un buen chasco. Que prepare la camioneta. Bien, señor. Pero usted no puede mover a ese hombre. Lo que no puedo es dejarlo aquí. Sería exponer su vida. Todavía está grave. ¿Así? Entonces usted nos acompañará para cuidarlo. Como médico le advierto que... Permítame recordarle, doctor, que aquí las órdenes las doy yo. Y esta es una orden. Saldremos en cuanto anochezca. Avise a su casa que llegará tarde. Será un viaje bastante largo. Cuidado, con cuidado. ¿Y la ropa? Ya está en el coche. ¿Listo? Sí, pero ya sabe, bien despacio. ¡Pare! ¿Qué pasa? Por suerte todavía nada. Ya falta poco. Siga nomás. Dame la ropa. Lamento molestarlo, pero desde hoy tendrá que atenderlo aquí. Nosotros nos encargaremos de traerlo. Bien. Todavía hay algo más. ¿Usted recuerda el camino que hemos hecho? No. Será mejor que no lo aprenda. Creo innecesario repetirle que la primera indiscreción sería la última. Terminaron.
Por fin vuelvo a verte sonreír. Es que por fin las cosas empiezan a mejorar. Ese pobre muchacho ya está fuera de peligro. Gracias a Dios. ¿Cómo gracias a Dios? ¿Y yo no tuve nada que ver? Claro que sí, pero porque Dios te guió. Bueno, si es a medias, acepto. ¡Gol! ¡Vamos, seguí la pasadura! Ay, ay, ay. Me parece estar saliendo de una pesadilla. Estoy seguro de que si la gente viese lo que yo he visto en estos días, correría a la calle a protestar sin diferencia de credos, ni de partidos, ni de nada. Porque hay cosas que indignan a todos. Por supuesto. Ya ves, tú y yo tenemos creencias distintas. Y sin embargo coincidimos muchas veces. En todo lo que es realmente importante. Uh-huh. Y lo que se ha perdido ahora lo es. Uh-huh. Es eso. La paz. La tranquilidad. El derecho a vivir sin miedo. ¿Recuerdas la frase de aquel libro que te gustó tanto? Ah, sí. Vivir en una democracia es oír sonar el timbre a las 7 de la mañana y estar completamente seguro de que es el lechero. Exacto. Ahora, nadie podría afirmarlo. Bueno, lee tu diario. ¡No! Chicos, papá no puede leer así. No, déjalo. Hoy yo también voy a tomar un poco de whisky. Lee esto. Han encontrado las ropas del obrero desaparecido. Ante la evidencia de la muerte de su hijo, la madre de Jacinto Godoy intentó suicidarse. Pero, ¿no me dijiste que estaba a salvo? Sí. ¿Y entonces? No comprendes. Es una maniobra para que la investigación siga otro curso y el juez los deje tranquilos hasta que puedan soltarlo. Pero Godoy los denunciará. No tiene pruebas. Ni siquiera me ha visto a mí. El único testigo soy yo y ellos están absolutamente seguros de que no hablaré. Pero a una madre no puede hacérsele creer que el hijo ha muerto cuando en realidad vive. Es monstruoso. Voy a avisarle inmediatamente. ¿Tú? Sí. Yo también tengo hijos y no puedo dejarla en esa desesperación. ¿Sabes a lo que te expone? ¿Y sabes lo que esa pobre mujer estará sufriendo? Además, si se mata, ¿te das cuenta lo que ocurrirá cuando suelten a Jacinto Godoy? Si descubre que su madre se ha suicidado inútilmente porque no le avisaron que él estaba vivo. Porque yo no le avisé a pesar de que lo sabía. No, Laura. No nos podemos callar, pase lo que pase. No te dejaré salir. Es demasiado peligroso. No olvides que te siguen. No, querida, ya no. Me tomaron confianza y dejaron de vigilarme. ¿Y qué vas a decirle? La verdad, que su hijo vive, para ella será suficiente. Sí. Tienes razón. Debes hacerlo. ¿Ves? En las cosas importantes, siempre estamos de acuerdo. Se han iniciado rastreos en el río, en las proximidades del sitio donde fue encontrada la ropa, con el propósito de rescatar el cadáver. El juez ya tiene para entretenerse, hasta que Godoy reaparezca. ¿Cuándo lo piensa soltar? Pronto. El médico dice que ya está bien. Podríamos llevarlo al interior y largarlo en un camino. No. Conviene que sigan creyendo que fue un lío entre obreros. Tirotearemos un sindicato y al escapar lo dejaremos a él como si fuera uno de los asaltantes. Hay que conseguirle ropa, pero para no despertar sospechas, tiene que ser ropa de él. Ustedes se encargarán de eso. Bien, jefe. Hasta luego. Muchos compañeros piensan que lo de Jacinto fue una venganza. Otros dicen que se suicidó. Es difícil convencerlos de la verdad. Ya hay quienes opinan que debemos terminar la huelga y buscar otro camino. Eso es lo peor. Que el sacrificio de Jacinto ha sido inútil. Permiso. Señor. ¿Usted es el hermano de Jacinto Godoy? Sí.
Tengo que ver a su madre por algo muy importante. Pase. Señora, necesito hablar con usted a solas. No, usted quédese. Señora, trate de escucharme serenamente. Hable. Lo que va a oír es tan extraordinario que quizá no consiga dominarse. ¿Pero usted cree que hay algo que puede impresionarme después de perder un hijo? Su hijo no ha muerto. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Por favor, cálmese. Si se supiera que he venido a verlos, sería terrible para todos. También para él. Su hijo está vivo. ¿Dónde? No puedo explicarle más, pero créame. ¿Quién es usted? Un médico que no tiene por qué engañarlos. Confíen en mí. ¿Es cierto lo que me dice? ¿Me creería si se lo jurase por mis hijos? Yo también soy padre. Dios mío. Dios mío. ¿Cuándo lo veremos? Espero que muy pronto. Ahora mismo voy a hacer algo que quizá le permita regresar enseguida. Pero si quieren volver a verlo, no digan de esto ni una palabra a nadie. Pierda cuidado. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Adiós, señor. Mira quién está ahí. Volvé a avisarle a quien. Yo lo sigo. Conseguimos algo mejor. Un dato que le va a resultar muy útil. ¿Qué dato? El doctor DeMarco nos traiciona. ¿Cómo? Cuando llegamos a casa de Godoy, salía él. El hermano lo despidió con mucha alegría. Seguro que fue a contarles todo. ¿Es posible que se haya atrevido? ¿Y Giordano? Lo siguió con el coche. DeMarco no nos vio. Eso que se lo previne. Se lo dije bien claro. Creo que el doctorcito ese está preparando algo gordo contra nosotros. ¿Sabe a dónde fue? Al Congreso. ¿Al Congreso? Certificado el doctor DeMarco. Ya no lo va a necesitar. Acuéstelos usted, Benita. Sí, señora. Demoraste tanto que ya estaba intranquila. ¿La viste? Sí, le expliqué todo. Cuánto me alegro. Ahora, por favor, querida, déjame solo. ¿No vas a comer? No. ¿Qué ocurre? Laura, ha llegado el momento de decirte algo que decidí hace mucho. ¿Qué? Voy a denunciar todo lo que he visto.
Anselmo. Sí. Antes estaba de por medio la vida de ese hombre. Mi primera obligación era salvarlo. Ahora ya está bien y puedo hacerlo. Recién fui al Congreso a consultar a un amigo. Mi denuncia será presentada en la Cámara. Pero, ¿te matarán? No. Cuando eso ocurra, ya no estaré aquí. ¿Te irás del país? Es la única solución. ¿Has pensado en mí y en los chicos? Mucho. Pero hay momentos en que el deber está por encima de nuestros sentimientos. Sin buscarlo, me enteré de cosas que pueden abrir los ojos a miles de personas engañadas. Callarse sería una cobardía. Y yo no soy un cobarde, Laura. Mi obligación es hablar y lo haré cueste lo que cueste. Anselmo. Trata de comprender, querida. Hay cosas más importantes que nuestra... Sí, Anselmo. Comprendo perfectamente. Tendrás que ser fuerte. Querido. ¿Está el doctor De Marco? ¿De parte de quién? Él ya sabe. Dígale que el enfermo de la quinta se agravó y tiene que acompañarlo. Un momento. Son ellos. Vienen a buscarte para ir a la quinta. Dicen que el enfermo está mal. ¡Mentiras! Ya me pareció que me habían seguido. ¿Qué vas a hacer? Tratar de escapar. ¿No será mejor que te entregues? No. Entonces sí que no volveríamos a vernos. Ya te haré llegar nosotros. Pronto, Anselmo. ¿Qué pasa, papito? No se asusten, queridos. Se fue por los fondos. Rodrigo, la manzana, rápido. ¡Ustedes! ¡Por allí! ¡Allá va! Nos queda un recuerdo,
lejano y feliz, perdido en la niebla de la tarde gris. No solamente comen y beben sin pagar, sino que encima hay que contratarles a las queridas. Lindos clientes. Pablo. ¿Qué haces acá? Llamé a tu casa y me dijeron que estabas aquí. Tienes que ayudarme. ¿En qué nuevo lío se metió tu marido? Esta vez es terrible. Lo persigue la policía. ¿Por qué? Portela lo obligó a curar a un hombre que habían torturado. ¿Y Anselmo habló? Tú lo conoces. Tienes que hacer algo por él. No, Laura. Ya me comprometí bastante por ustedes y esto es muy serio. Conozco demasiado a Portela. Si tu marido es loco, que se las arregle él. Conmigo se acabó. Y tú eres mi hermano. Para ti y para los chicos lo que quieran. Si necesitas dinero... Eso es lo único en que piensas ahora. Tu sucio dinero. Si lo tenían en la casa, ¿cómo se les escapó? Hay que soltar a Godoy inmediatamente. Si De Marco consigue salir del país, puede denunciarnos en cualquier momento. Ahora mismo se van a la quinta y... ¿A dónde me llevan? ¿Qué querías? ¿Pasarte la vida acá? ¡Vamos, subí! ¡No! ¡No! Para aquí. Tuviste suerte. Trata de no caer otra vez porque entonces sí que no contás el cuento. Casa. ¿Está enojado con nosotros? No, querida. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cuándo vuelve? Pronto. ¡Vamos, que se hace tarde! ¡Hasta luego! ¡Pórtense bien! ¡Sí, mamá! ¿Cómo está, señora? Beatriz. Ya le dije que mientras falte el doctor no es necesario que venga. Le traigo esta casa. Esta mañana la llevó a casa un hombre y me dijo que se la entregara a usted de parte del doctor. ¡De Anselmo! ¡Gracias! Querida, por fin encuentro la manera de comunicarme contigo. Me imagino los momentos que estarás pasando, pero queda tranquila. Después de mil peripecias y con una herida sin importancia, conseguí llegar a Montevideo. Inmediatamente me puse en contacto con muchos compatriotas que están aquí, en las mismas condiciones.
Hay una gran unión entre nosotros. Doctor De Marco, cuente con todo nuestro apoyo. Su colaboración puede ser muy importante. Lo sé. Por eso sacrifiqué tantas cosas. Pero ahora... ahora es necesario que nuestros obreros conozcan la verdad que no pude decir en Buenos Aires. Será como quitarles de un manotón la venda que los ciega. Les aseguro que nadie que lea mi relato dejará de indignarse, a menos que sea un canalla. Avisaremos a Buenos Aires para que organicen todo. Y yo les prometo no descansar hasta que termine mi trabajo. Muy bien. Eso es lo que importa. Por las noches trabajo relatando los horrores increíbles que he visto. Escribo y escribo hasta que se me cierran los ojos. Entonces me tiro a descansar y mi pensamiento vuela hacia ustedes. Vuela en medio de la noche por encima del río hasta nuestra casa. No sabes cómo los extraño, querido. Recuerdo hasta las más pequeñas cosas. El viejo sillón. Sí, ese viejo sillón donde por las tardes leía el diario, oyendo los gritos de los chicos mientras jugaban y sabiendo que cerca mío estabas tú, siempre tú, amparándonos a todos con tu dulzura. Amigos, terminé el trabajo. Hay que hacerlo llegar a Buenos Aires lo antes posible. Después hablamos. Servir para abrirle los ojos de una vez por todas. Me torturaron, sí. Como torturan a cientos de compañeros nuestros. Como los torturarán a todos ustedes si nos entregan. No hagan caso de palabras. Esta es la única verdad. Somos víctimas de la estafa más grande que se ha hecho a los trabajadores. Tienes razón, ya lo quiero. Es extraordinario. Un librito tan chiquito convertido en la novela policial de más éxito en los últimos tiempos. Circula en secreto, se hacen copias por millares, todo el mundo lo lee. Y nosotros, que somos los protagonistas, tan tranquilos. Las cosas que tuve que aguantar de arriba por culpa de ustedes. Por suerte, todavía tengo un par de cartas para jugarme. La primera es la señora de DeMarco. Vayan a visitarla e invítenla a venir. Cortésmente, pero la traen. La otra carta me la juego yo. Señor juez, a usted venía a verlo. Aquí tiene la prueba más definitiva y completa, con nombre, fecha, lugares, todo. Ahora podrá hacer con ellos lo que se merecen. Se equivoca, comisario. ¿Por qué? Usted siempre defendió la libertad. Es uno de los pocos jueces que siguió luchando por el derecho y la justicia. Justamente, por eso no podré hacerlo más. Acaban de destituirme. ¿Cómo está, señora? Soy el comisario Portela. Lo conozco perfectamente. A través de mi marido. Tome asiento. Estoy bien así. ¿Puede decirme para qué me hizo traer? Caramba, no pensaba entrar tan directamente al asunto. Yo sí. Deseo estar acá el menor tiempo posible. Muy bien, siendo así, la he llamado para pedirle que escriba una carta. ¿Una carta? Sí, una carta a su esposo. Mejor dicho, para que la copie.
Este es el borrador. Mientras usted lo lee, yo prepararé todo. ¿Pero y usted cree que yo voy a escribir esto? Permítame que le explique. No hace falta. Entiendo perfectamente. Es una infamia digna de usted. Señora, le aconsejo que se calme. No me asustan sus amenazas. Conmigo pierde el tiempo. Podrá torturarme como lo hace con todos. Podrá matarme si quiere. Pero yo no traiciono a mi marido. Y le creo. Las mujeres son mucho más resistentes que los hombres. Pero tienen un inconveniente. Son madres. Y las madres soportan cualquier cosa, menos que le pase algo a sus hijos. ¿Qué está queriendo decir? Prefiero que lo adivine. Pero usted es un monstruo. No, señora. Nada más que un hombre práctico. Necesito que usted escriba esa carta y lo conseguiré de cualquier manera. Lo que lamentaría es que su terquedad me obligara a hacer cosas que me desagradan. Dios mío. Tranquilícese. Conviene que la letra sea absolutamente normal. Y mi deseo de verte es tan grande que removí cielo y tierra para poder estar contigo, aunque sea unas horas. Unos vecinos irán en yate hasta Montevideo y me llevarán con ellos. ¿Te dan cuenta? Podremos vernos aunque sea de paso. Llegaremos al puerto del buceo el viernes por la mañana. Tienes que subir en cuanto atraquemos. El yate se llama Grumete. Ya saben, en cuanto suba a bordo, le van a entrar. Pierda cuidado. Hasta la vuelta. Y ahora, Radio El Espectador de Montevideo inicia su audición. El tango en el recuerdo. ¿Falta mucho? No, ya estamos entrando. Grandes noticias, amigos. La revolución puede estallar en cualquier momento. Una información de muy buena fuente nos aconseja estar preparados. No sabemos si realmente será hoy, pero no hay duda de que se acerca el día. ¿Y de Marco? ¿Dónde está de Marco? Se fue al puerto. Hoy llega su mujer. Acompáñeme. Y ojalá lleguemos a tiempo. Avisen a todos. Tenemos que estar alerta, ¿eh? Perfecto. Vaya de Marco. Su mujer no está allí. Vienen a secuestrarlo. ¿Cómo? ¿Quién le entregó esa carta? Vedo. Olmedo es un delator. Nos avisaron de Buenos Aires y anoche lo hicimos confesar. Pero esta carta es de ella. Conozco su letra. La obligaron a escribirla. ¿La obligaron? Sí. No le perdonan sus denuncias. Y apelan a cualquier medio para hacerlo volver. Pero entonces quiere decir que han detenido a mi mujer. ¡Oh, canallas! ¿A dónde va? ¡A Buenos Aires! ¡Está loco! ¡Lo matarán! No me importa. Si han torturado a mi mujer y a mis hijos, no puedo quedarme aquí. ¡Quédese! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Vengan! ¡Aquí estoy! ¡Llévenme! ¡Llévenme y tortúrenme a mí también! ¡Atención! ¡Atención! Radio El Espectador interrumpe su programa para dar una noticia sensacional.
ha estallado la revolución en Argentina. Ejército, marina y aviación se han levantado en armas. Los civiles apoyan el movimiento. Córdoba es el centro de la revolución. Informa el Comando Civil Revolucionario por los micrófonos del EB2 de Córdoba. Desde ahora, la voz de la libertad. ¡Córdoba es libre! Una información de Radio Carve. Fuerzas rebeldes de todas las provincias convergen hacia Buenos Aires. La flota de mar en formación de combate navega rumbo a la gran capital del Plata. El gobierno reconoce que en varios puntos se registraron sublevaciones y que algunas unidades de guerra abandonan sus apostaderos. Sin ser grave, la situación debe contemplarse seriamente. Volveremos a informar. Atención, conectamos con Argentina. Transmite Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Civiles de Córdoba, camaradas del ejército, seguid combatiendo. La hora de la liberación ha llegado. Esposas y madres de todos los argentinos, lágrimas de alegría borrarán muy pronto el llanto amargo que hasta hoy han derramado. Trabajadores de la patria, sin libertad no hay justicia social. Hermanos exilados, esperad un poco más. La tan ansiada hora del regreso se acerca. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Ha llegado el momento de rendir cuentas, Portela. ¡Deténgalo! ¡Abran todos los calabozos! ¡Rápido! Que me agarre. Juré matarlo y lo mataré. ¡Déjenme! ¡Cálmese, Godoy! Calmarme. ¿Sabe lo que hicieron conmigo? Sí. Y comprendo lo que siente. Pero hay algo más importante que su odio. Las cosas por las que se ha luchado. Si usted se hace justicia con sus manos, habrá deshecho algo que está por encima de todos. ¿Sabe qué? La ley. Ahora hay que cuidarla más que nunca. ¿O quiere ser usted el primero en destruirla? Está bien. Pero sáquenmelo de adelante. En cuanto a ustedes, ¿qué puedo decirles? Mucho tiempo hemos sufrido. Mucho hemos esperado, pero por fin ha llegado el día. Triunfó la revolución. Sí, hemos triunfado. Es la libertad. La libertad para todos. ¡Viva la libertad! ¡Eso!
¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¿Bien? Sí. ¿Por qué te fuiste? ¿Verdad que no has dejado de querernos? Claro que no. Nunca más me separaré de ustedes. ¿Y mamá? No sé. La vemos tampoco. ¿Cómo? ¡Señor! Gracias a Dios que ha vuelto. ¿Y la señora? ¿Dónde está la señora? Pobre, pensó que por culpa de ella usted le había pasado lo peor. Pero... ¿dónde está? Y se pasa los días en la iglesia buscando alivio. ¿Cómo no te apiadas de mí? Amor mío, creí que por mi culpa nunca más volvería a ver. Ya pasó todo. Ahora tenemos que olvidar y ser felices como antes. ¿No será demasiado tarde? ¿Tarde? Hemos sufrido tanto. No, querida. Y aunque lo fuera para nosotros, quedan ellos, nuestros hijos. ¿Sabes lo que significa ese canto? Es la voz de la libertad que vuelve a oírse después de un largo silencio. Hoy amanece un nuevo día en un mundo nuevo y limpio. Un mundo donde ellos podrán vivir felices, sin miedo, rogando al Dios que quieran. Sin la angustia que hemos conocido nosotros. No.
¿No crees que así vale la pena seguir viviendo? Mil veces una bandera argentina, mil veces.